Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a darle un espacio que se conecte el resto, porque todavía nos quedan un par de minutos y iniciamos en punto de las... Bueno, no, podemos ir iniciando ya. Yo creo que estamos bien. Ok. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A esta clase de marketing digital. Hoy vamos a cerrar con el tema de las herramientas digitales. Ya hemos hecho un recuento de las herramientas que hemos visto en esta clase, ¿verdad? A ver quién me ayuda con ese recuento de lo que hemos estado mirando, por favor. A ver, ¿quién se anima? Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, bienvenido. Gracias. Sí, bueno, creo que están de tímidos hoy, ¿verdad? Estábamos hablando, Mauricio, de... un poquito el recuento de las aplicaciones que hemos visto, las plataformas, más bien dicho, digitales que hemos visto y la importancia que ha tenido, que tienen estas en el día a día del marketing digital. Entonces, hemos hablado de HubSpot, que es la más completa que podemos tener en el mercado, ¿verdad? Que ahí pueden ustedes tener sus redes sociales, sus sitios web, sus blogs, lo que quieran. Aparte tiene su CRM, es súper, súper completa. Y bueno, pueden ahí montar sus campañas de marketing digital desde el punto de atraer a la audiencia hasta el punto de hacer la conversión. Es decir, en esa plataforma ustedes pueden tener el ciclo completo de una estrategia de marketing digital. Pero también, por otro lado, también hemos visto las plataformas que son del tipo de organización, ¿verdad? Como las de organizar tareas, que también hemos hablado, que es bien importante, que es uno de los puntos que sin eso se nos puede caer cualquier tipo de estrategia. También hemos hablado de plataformas de comunicación, ¿verdad? En la cual podemos tener las redes sociales. Hemos visto, tal vez no la interfaz, pero también hemos hablado de que cada red social tiene incluso algunas de ellas automatizaciones que nos pueden ayudar también para alivianar un poco la carga del trabajo del marketing digital. Y sobre todo, que yo quería que se quedaran con eso, que es muy importante, que sobre cualquier estrategia o cualquier plataforma de comunicación o de organización de tareas, o en sí de marketing digital de toda completa, siempre tiene que haber una planificación, ¿verdad? Eso no lo olviden, por favor, traten de aplicarlo y eso los va a llevar a otro nivel en sus esfuerzos de marketing. Bien, dicho eso, pues hay que ver también el tema de las, lo que continúa, ¿no? Que el día de hoy vamos a ver un poquito de el análisis de datos y la importancia que tiene esto para la toma de decisiones y el poder observar comportamientos de los consumidores y cómo esto nos puede ayudar a mejorar nuestras estrategias, ¿verdad? Entonces, quiero arrancar esta clase con este pensamiento que es bien importante en el área de marketing. Y dice que lo que no se mide no se puede controlar. Yo creería que va más allá del marketing digital y del marketing convencional. Es que en la vida misma, si nosotros no estamos midiendo, todos los días medimos, todos los días decimos, bueno, si yo me desplazo en esta ruta de transporte, yo voy a llegar tantos minutos antes, o estamos midiendo cuánto de tráfico nos vamos a tardar, la distancia de un lugar a otro, y eso con el fin de que podamos tener control sobre algo. Entonces, ese control que necesitamos, que los seres humanos buscamos casi siempre tener, no deja de lado el tema del marketing digital. Incluso en el marketing digital es sumamente importante, porque eso nos permite poder acercarnos más al éxito de las estrategias que tener.
Entonces, prácticamente todas las plataformas que nosotros tenemos acceso en ahora mismo digitales, casi que todas nos van a dar números. Si usted entra a su, por básico que sea, si entra a su perfil de alguna red social, de entrada le caen notificaciones. Y ahí dice a fulanito de tal le gustó, a fulanito de tal reaccionó, X persona puso un comentario y va haciendo un recuento. Y entonces usted entra al feed de su perfil y usted puede ver que ahí hay cierto número, un numerito que le está diciendo si lo que usted puso fue agradable para su comunidad o no. Y desde ahí usted ya va midiendo. Y eso que es algo personal. Ahora imagínense algo que es de carácter que nosotros lo ocupamos para nuestros negocios, para las tomas de decisiones. Entonces, prácticamente todas las plataformas que hemos visto tienen sus servicios de analítica. Por supuesto, habrán unas que son más completas que otras, como en todas las situaciones, y de eso vamos a hablar un poco en esta clase. Bueno, vamos a arrancar dándole concepto a las herramientas de analítica web, que pues son herramientas digitales que nos permiten entender e interpretar datos para optimizar y mejorar los resultados. Son fundamentales y vitales para cualquier estrategia de marketing digital. Bueno, acá vamos ya marcando el rumbo, ¿verdad? Nos permiten entender e interpretar los datos. Como hablábamos al principio de este curso, la cantidad de información que ahora se maneja en la web es exorbitante, es abrumadora. Entonces, por nosotros solos no podríamos manejar esa cantidad de información en tiempos cortos, porque por eso es que nacen estas plataformas, porque necesitamos los datos, porque uno toma decisiones en base a datos. Si es un financista, toma decisiones en base a datos. Si es un contador, toma decisiones en base a datos. Si es un doctor, toma decisiones en base a datos. Entonces, los datos nos van a acompañar casi que en todas nuestras actividades económicas hoy por hoy. Y así lo ha sido en toda la historia. Pero ahora estamos viviendo un evento en la que tenemos una cantidad exagerada de información. Y pues bueno, a ordenarla y aplicarla, interpretarla y todo eso, pues sería una inversión de tiempo exagerada para lo que ahora necesitamos, para la velocidad con la que se vive ahora. Entonces, también podemos decir que la analítica web toma diferentes formas dependiendo de la óptica o de quién lo quiera mirar. Por ejemplo, si hablamos del análisis del tráfico, es decir, la cantidad de personas o visitas que podemos llegar a tener en un sitio, pues se pueden analizar la interacción que tienen los usuarios, la procedencia, los hábitos de navegación y sus intereses. Es decir, si yo tengo un sitio web, que dicho sea de paso, todos los servidores de sitios web tienen sus propias analíticas, tienen sus propios servicios de datos. Ahí le va a decir de dónde viene ese clic, esa visita, si viene de Costa Rica, si viene de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de alguna isla, o sea, lo va a registrar. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía en algún momento, el correo electrónico se vuelve como lo que hace el DUI en el mundo normal. Es como un identificador. Entonces, en la medida de ese identificador, se procesa toda esa información. Por eso es que si nosotros cuando nos damos de alta en un correo electrónico, uno pone la edad, el género, el año en que uno nació, de dónde uno es, el idioma que habla. Entonces, son datos sumamente valiosos que a priori uno los ve como algo sencillo de llenar. Pero ahora pensemos en la gran cantidad de personas que tienen acceso a internet, en la gran cantidad de personas que se encuentran ingresando a diferentes páginas. Entonces, es una información realmente valiosa y que no la podemos dejar pasar. Por eso es que analiza los hábitos de navegación, incluso de algunas plataformas pueden llegar a decirnos a qué hora se conecta, por ejemplo, o a qué hora usualmente entra a la red para
o alguna página web y qué es lo que está mirando, si está mirando la tienda en línea, si está viendo información como blogs, como fotos, como videos. Y entonces nos va dando una luz de decir qué es lo que más le está gustando al cliente. Entonces, vamos a seguir con el tema y el concepto de que marketing digital no solamente es el tema de las redes sociales, sino que para que nosotros podamos ver el dinero, nosotros necesitamos una tienda en línea, mayormente un sitio web donde podamos canalizar a esas personas que están ahí, que están en el mercado y que están buscando comprar y que se están acostumbrando a comprar. Entonces, no podemos solamente vivir de decirle, le voy a mandar esto por un delivery, porque así como va pintando la cosa, en poco tiempo usted tiene que exportar, usted tiene que buscar otros mercados, vender, o sea, las fronteras se están acabando en ese sentido. Entonces, tiene que cada vez que vaya ampliando, que vaya llegando más lejos con su producto o servicio, los datos se le van a ir acumulando. Y entonces tiene que tener el conocimiento y saber interpretarlo para tomar mejores decisiones. Asimismo, la analítica web nos puede ofrecer mapas de calor, es decir, ver dónde el cliente hace más clics, o sea, dentro de la página. Recordemos que una página web es una serie de páginas dentro de una sola, y probablemente usted ahí va a tener su tienda en línea, su blog, su sitio de multimedia, si es solamente una tienda en línea, cuáles son los productos que más está mirando la gente. Si usted vende gorras y camisetas, quizás la gente está viendo mal las gorras o mal las camisetas o cualquier otra cosa que usted vende. Entonces usted va a ir viendo, bueno, y la gente de allá de Europa como que le está gustando más este tipo de ropa, y a la gente de América como que le va gustando este otro tipo de ropa. Entonces ya cuando usted vaya a tomar decisiones para invertir en publicidad, va a decir, entonces voy a destinar este producto o más dinero y un mayor presupuesto publicitario hacia Europa con este producto y hacia América con este otro. ¿Por qué? Porque ya lo midió, ya le dio datos para que usted tomara esa decisión. De lo contrario, solo diría, bueno, yo creo, pero eso de yo creo es muy ambiguo. Si tenemos la capacidad de poder analizar datos, no deberíamos de estar más en esa posición de yo creo, sino más bien, según los datos, yo debo de hacer esto o lo otro. Otra situación que nos ofrece la analítica web es las pruebas de A/B. Esto se divide a la web o cualquier cosa, puede ser la web o un anuncio publicitario, en dos partes que dirigen tráfico a distintas versiones de la web y se escoge la que convierta más. Hablamos que hablar de conversión no solamente era hablar de intercambio de dinero por un producto o servicio, sino una acción misma a la que yo esté encaminando a una audiencia. Entonces, estas pruebas nos pueden dar la facilidad de saber, de entender qué es lo que más le está gustando al cliente. Quizás al cliente le gusta más una página web minimalista y esa es la que, con la que más cómoda se sienten, y por eso pues, en esa hay que invertir. O si lo trasladamos al tema de hacer una pauta publicitaria, a lo mejor yo en una prueba voy a hacer una imagen, un banner con una persona, con un montaje, por ejemplo, de una persona y otras cosas en el banner, y otra solo de texto. A ver cuál convierte más, a ver cuál les gusta más. ¿Por qué se hacen este tipo de cosas? Porque yo lo que quiero es optimizar mi dinero, no quiero botarlo. Que a veces nosotros decimos, esta gráfica, esta imagen para este anuncio me ha quedado súper linda. Pues sí, por eso lo digo yo, pero ¿en mi audiencia qué dice? Entonces, todos los datos que nos puede proporcionar la analítica nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Y también tiene otra forma, por ejemplo, podemos hacer encuestas, grupos de discusión o test de usuario a partir de la recogida de datos de usuarios que se valoran para conseguir satisfacer más a los usuarios. Eso sí, yo quiero hacer como una prueba de test de alguna situación. Pero ocurre que también la analítica puede tomar la forma de que yo quiero hacer una investigación de mercado, por ejemplo.
Y de pronto algo que me puede ayudar muchísimo es hacer una investigación a través de un formulario de Google. No sé cuántos de ustedes ya habrán utilizado este tipo de herramientas, ya las habrán manipulado, habrán creado algún cuestionario, no sé si me ayudan. ¿Alguno que haya tenido una experiencia de ese tipo? Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo bastante experiencia en cuanto a los formularios de Google, ya que pues, trabajo la docencia y realmente por medio de ello hago todos los test con los cuales evalúan mis alumnos. De una manera que yo puedo buscar mi información cuando queremos generar una encuesta. Ok, muchas gracias. Y Mauricio no me dejará mentir que la información aparece así, procesada. Entonces, eso nos ayuda un montón a tomar decisiones. Entonces, póngase en el escenario de que en lugar de que estas plataformas de análisis de datos no nos diera esa información procesada, sino que tuviésemos que ir a un programa como Excel, por ejemplo, a empezar a procesar datos. Nos tardaríamos días para tomar decisiones. Y entonces, esa es la importancia de que conozcamos estas herramientas, que las implementemos y que en esa medida podamos seguir tomando mejores decisiones. Y ese es solo un ejemplo. Habrán otros muchos, como por ejemplo yo me puedo meter a un grupo de Facebook y ahí puedo empezar a crecer la comunidad y de pronto yo ahí puedo hacer mis propias encuestas. Ya saben que nosotros podemos hacer encuestas en Facebook o en Twitter. Entonces, tal vez no son tan extensas, pero de algún tema en particular, yo puedo empezar a preguntar, puedo hacer una pregunta diaria si la audiencia es bastante, prendida, digámoslo, o está pendiente de lo que yo hago. Entonces, puedo empezar a generar información. Entonces, todo lo que nosotros podemos acarrear, todos los datos que nosotros podamos tener a disposición, es importante que los interpretemos y que los utilicemos a nuestro favor para tomar las mejores decisiones. Bueno, en el tema del análisis de datos, hay una herramienta que es la reina de todas, ¿verdad? El tema de Google Analytics. ¿Alguien había escuchado hablar de esta herramienta? Bueno, pues Google Analytics es la herramienta gratuita de análisis de datos de Google. Mire qué conveniente. Sabemos que Google es el mayor motor de búsqueda ahorita en el mundo y se imagina la cantidad de información que ellos acumulan. O sea, por ejemplo, si usted pone en el motor de búsqueda, hoteles, ¿cuántos resultados le van a salir? Miles. Una cantidad enorme, o sea, es que tienen oro puro en sus servidores. Entonces, ellos han hecho o hicieron, al darse cuenta de la cantidad de información y de la importancia de los datos, esta herramienta que se llama Google Analytics, que aparte que es gratuita y muy completa, también tiene una versión de pago, pero la funcionalidad es sumamente simple. Lo que ellos hacen es que brindan un código para insertarlo en la página web o en las redes sociales. En Facebook se puede hacer. Y ofrece estadísticas en tiempo real, ¿verdad? Informes, por ejemplo, el número de visitas, la ubicación, las fuentes de tráfico, palabras más usadas en las búsquedas, conversiones y tasas de rebote. Toda esa información ellos la condensan en unos reportes que tienen una apariencia similar a la foto que ven ustedes ahí. Entonces imagínense que ustedes tienen su sitio web, ya lo han creado una cuenta de Google Analytics, y entonces aparte de la estadística que les da el sitio web mismo, van a tener esta otra herramienta súper poderosa que les va a decir de dónde viene cada clic, qué tanto tiempo pasan en su página web, qué tantas páginas dentro de su página web visitan, la tasa de rebote, es decir, que la persona llega y se va y no hizo nada en la página. Entonces, todo eso nos va generando un montón de información que si la vemos así fríamente, pues nos abruma, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber un poquito para qué funciona y cómo se hace. Y eso lo vamos a tratar de ir descubriendo poco a poco
en esta clase, que les adelanto es una probadita, porque de esto también habrá un curso más amplio más adelante. Entonces, el Google Analytics es la herramienta web que permite que los propietarios de sitios les permite saber el grado de implicación de los usuarios con el sitio, es decir, el tiempo que pasan dentro de un sitio, y si ese tiempo se traduce en más visitas dentro de la página, si se traduce en conversiones, por ejemplo, en una tienda en línea, si me compran más personas de Estados Unidos que de Centroamérica, quién está dispuesto a pagar más o menos. Entonces, es un montón de datos que nos puede dar este Google Analytics. Entonces, ¿qué podemos hacer en Google Analytics? Bueno, pues podemos analizar el contenido, es decir, si nosotros tenemos un sitio web o redes sociales y de pronto cargamos un contenido, un video, una imagen, un carrete en Instagram, un carrete o un hilo en Facebook. Si cargamos, por ejemplo, un blog dentro de nuestro blog personal o del blog empresarial. Y entonces, por ejemplo, ahí nosotros podemos hacer el análisis. Nosotros hicimos una campaña para que las personas lleguen, o hemos trabajado el SEO para que se pueda posicionar en el motor de búsqueda nuestro contenido. Y la persona llegó, o sea, hizo clic en nuestra información, llegó a la página, pero se fue así. Entonces, si esta persona no permanece, pero ni 2 minutos para empezar a leer el blog o para empezar a ver un anuncio o un video, quiere decir que el contenido no es bueno para este segmento. Estamos apuntando mal a un segmento de mercado que no es el que podemos atender, o el contenido que le estamos dando al mercado que sí queremos atender no le está gustando. Y entonces ahí yo ya tengo una alarma. Y yo digo, hey, paremos, acá estamos haciendo algo mal. No está reaccionando como nosotros queremos la persona. Entonces nos da eso. Nos ayuda a analizar las redes sociales, claro que sí. Es cierto que Facebook nos da buenas estadísticas en su plataforma de anuncios y en la plataforma del suite. Pero sí que es cierto que es más profundo lo que nos puede dar, sobre todo cuando nosotros tenemos anuncios en Facebook que llevan hacia un sitio web, hacia una página de destino. Entonces nos provee más información, más profunda, digámoslo así. Datos de dispositivos móviles, imagínense hasta dónde llega Google Analytics, que usted puede analizar si las personas están entrando desde un dispositivo, por ejemplo, desde un Android o desde un iOS o cualquier tipo de dispositivo móvil. Entonces también les da información de ese tipo. Y bueno, también las conversiones, obviamente, lo que se compra, lo que se realiza, las acciones que nosotros queramos que las personas realicen, y obviamente las campañas publicitarias, tanto las que se hacen en Google AdWords, que es la plataforma publicitaria de Google, y en la plataforma publicitaria de Facebook. Es decir, con ese código que nos ofrece esta plataforma, nosotros podemos evaluar casi todo lo que hacemos enmarcada dentro de estas categorías que les acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué tenemos que elegir este programa? Por ejemplo, bueno, les voy a dar la primera. Es gratuito y nos da un montón de información. Y su porcentaje de fallo o de error es nada más del 15%. Es decir, de 100 datos que les dé, es bien mínimo lo que se estaría errando. Y eso porque todos tienen un nivel de fallo, ¿verdad? No son exactos. Pero aún con eso, nos genera una información bastante confiable y nos genera una tendencia. Porque imagínense que de 100 datos, nada más un 15% no esté bien. O sea, nos da una tendencia prácticamente irreversible de algo que estemos haciendo bien o mal dentro del mundo del marketing digital. Entonces, ¿por qué podemos elegir, aparte de eso que les mencionaba, esta plataforma? Es que nos permite ver qué tan fieles son los usuarios.
saber qué tan fiel es, porque probablemente el mismo usuario que ya fue a Facebook va a ser el mismo usuario que va a ir a nuestro sitio web. Y entonces nosotros vamos viendo qué tanto puede realmente ofrecernos, ¿verdad? Qué tanto puede dar. Qué tanto puede estar identificado con nuestra marca. También nos ofrece la posibilidad de saber si las campañas de marketing son más o menos efectivas de acuerdo al impacto que vaya generando, ¿sí? Si lo que yo quiero, por ejemplo, es que me compren en mi tienda en línea, pues puedo medir todas las etapas del embudo de conversión, desde la atracción, después hacerlo llegar a una página de destino, eso todo me lo puede dar Google Analytics. Si estoy creando contenido efectivo, ya lo hablábamos, ¿verdad? Si les agrada o no les agrada, y pues ahí puedo hacer el ajuste, si es negativa la reacción. Nos da también la estadística de en dónde abandonan las visitas el carrito de compra para los que ya tienen o han visto una tienda en línea o han entrado a una tienda en línea. Saben que pues ahí aparece donde nosotros podemos meter las cosas en el carrito y luego podemos seguir navegando y viendo otras cosas, etcétera. Y de pronto lo dejamos en alguna etapa del proceso de compra, nosotros abandonamos ese carrito. ¿Cuáles pueden ser esas etapas? Probablemente que la página que lleva a dejar los datos para yo meter los datos de mi tarjeta y datos personales, no cargó y me puedo ir. Entonces, como no cargó y yo esperé 5 o 10 segundos, le di refresh a la página y no me cargó y me voy, entonces es un dato que a mí me sirve muchísimo porque yo voy y reviso la página que esté andando de forma adecuada, ¿verdad? Otra cosa que nos ayuda es, por ejemplo, saber de dónde proceden las visitas, ¿verdad? Eso ya lo hablábamos, que es sumamente importante. Pero todo dentro de una página web lo puede medir Google Analytics, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo al cargo que se pueda desempeñar en una organización, o si somos emprendedores, podemos ir y ver cualquiera de estos roles dentro de una organización. Pero, por ejemplo, un project manager, ¿sí? Un ejecutivo, una persona que está pendiente de los proyectos, puede seguir, darle seguimiento al retorno de la inversión. Es decir, de todo lo que yo invierta en publicidad, ¿qué tanto regresa esa inversión? O sea, ¿qué tantas conversiones yo voy a tener? Es decir, ¿qué tan efectiva es una campaña respecto de la inversión, del retorno a esa inversión? Es decir, si yo invierto $100 en publicidad, yo espero por lo menos duplicar la verdad, hacer $100 o por lo menos, o sea, sacar la inversión más otro poquito, es decir, estaríamos hablando de unos $150 en ventas, para que queden $50 de ganancias, eso poniéndolo en números enteros. Y también puedo identificar las tendencias a largo plazo. Es decir, puedo ir viendo qué campaña está funcionando y puedo ir y emularla más adelante, ¿verdad? Claro, haciendo algunos ajustes, como en las gráficas, como en el presupuesto, pero ya puedo identificar una tendencia a largo plazo. Ahora, si yo soy un analista, tengo que mirar cómo obtener el mayor número de conversiones al menor costo, ¿verdad? En los anuncios de Google AdWords, por ejemplo, se maneja mucho el tema de la PUPA, ¿sí? Que eso es un tema un poquito más amplio, pero ahí hay maneras de ver cómo nosotros podemos invertir nuestro dinero en una plataforma de anuncios y que esto salga al menor costo posible. Y también podemos orientar las campañas a mercados potenciales. Es decir, si nosotros a través de la información y los reportes que nos da Google, vemos que en alguna parte del mundo nos están viendo más, nos están siguiendo más, están llegando más personas a ver nuestra tienda en línea, por ejemplo, y no hay mucho rebote de ese lado, es decir, que las personas realmente se quedan y observan los productos, yo puedo invertir y dirigir más dinero a esa parte del mundo. Y quizás quitarle un poquito a otra que no me está dando absolutamente nada.
Entonces eso también nos ayuda a tomar esa decisión. Y si soy un webmaster, ¿verdad? Si soy un webmaster, yo puedo probar la efectividad de las mejoras en la visibilidad de un sitio web en función del tiempo y de navegación y las visitas que puedo llegar a tener. Entonces también me brinda esa información, que es sumamente importante, porque ya saben que el sitio web pues nos da muchísimo, ¿verdad? También nos ayuda a relacionar los cambios en los diseños de los websites y si afectan el porcentaje de conversión. Es decir, si yo tenía una web que era súper lenta y que a la hora de cargar, por ejemplo, los productos, las prendas de vestir, si es que tengo una tienda en línea, era demasiada lenta, entonces probablemente el porcentaje de rebote era altísimo, es decir, que las personas no se quedaban a hacer las compras porque nunca cargaba la página. Pero si yo soy un webmaster y ya vi ese problema, lo que yo voy a hacer es ir y decir, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar el diseño, la velocidad, el alojamiento, lo que sea, lo que tenga que cambiar para mejorar el sitio web o la tienda en línea. Y lo hace y lo cambia. Y entonces ahí empieza a haber una tendencia positiva. Entonces también nos sirve para eso. Bueno, pues vamos a ver. Este es el ciclo de cómo funciona Google Analytics, ¿verdad? Pues se definen los objetivos que queremos perseguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos estar midiendo? Si queremos estar midiendo retorno de impresión, si queremos estar midiendo campañas, redes sociales, visitas, visitas promedio por página, etcétera. Entonces va y lo mide. Luego genera informes. Esos informes nos ayudan a analizar todos esos datos en función de buscar una mejora que puede ser optimizar nuestro presupuesto, optimizar todos los recursos y todos los esfuerzos de marketing que nosotros estemos haciendo respecto de un producto o servicio. Y este es otro flujo de cómo trabaja Google Analytics, ¿verdad? Como sabemos, como les mencionaba al inicio, pues esta es una plataforma de Google. O sea, ellos tienen información que es una barbaridad. Entonces, todo comienza cuando una persona entra a un anuncio que puede ver en Google, por ejemplo, a un anuncio, o puede ser un alcance orgánico, ¿verdad? Que no tenga que ver con publicidad, sino que yo he hecho bien mi trabajo de posicionamiento en los motores de búsqueda y me permite estar en los primeros lugares. Entonces, la persona da clic en ese enlace, sea pagado o sea orgánico. Luego, eso llega al código que ya Google Analytics nos dio a nosotros. Ese código se envía a los servidores de Google. Estos servidores generan un reporte y ese reporte nos ayuda a tomar decisiones. Este es como el ecosistema, cómo fluye la información, cómo la indexean y cómo nos presentan la información. Entonces, visto así, se ve sumamente sencillo, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros tenemos visitas de 5,000, 6,000, 7,000 personas, y entonces hay que procesar todo eso y luego presentar los informes que nos dicen de dónde vienen, cuánto tiempo permanecieron en la web, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa primero para ver si tienen alguna duda o algún aporte que hacer y luego para pasar lista. Okay, parece que no. Bueno, comenzamos. Melissa, Ivonne. Melissa. Okay, Catherine, Stephanie. Catherine. Presente. Okay. Jocelyn Margarita. Presente. Okay. Jessica Karina. Presente. Mauricio Antonio. Presente. Muy bien. Claudia Marisela. Presente. Okay. Catherine Gabriela. María Miriam. Lisbeth Saraí.
Douglas Aristides. Presente. Carmen Carolina. Presente. Okay. Yosibet Abigail. Presente. Zulma Marlene. Susana Margarita. Presente. Okay. Rafael Alexander. Junea. Rafael. Presente. Ok. Edgar Eliel. Y Daniel Jeremías. Presente. Okay. Bueno, entonces volvemos al tema de la clase. Pues así trabaja Google, ¿verdad? Google Analytics. Bueno, la importancia de esta plataforma y el por qué es tan usada a nivel mundial, no crean que solo en este lado del mundo, es que es a nivel mundial que se usa. Hay agencias de publicidad y agencias de marketing que ellos le ofrecen este servicio al cliente. Es decir, si usted va con una agencia de marketing o de sitios web, ellos siempre le van a ofrecer un monitoreo constante a través de Google Analytics. Y se lo ofrecen como un servicio extra, cuando es un servicio que lo podemos tener nosotros de manera gratuita. Por supuesto, se entiende de que no todos tienen la experticia de saberlo, de para qué sirve, qué es lo que nos puede dar. Pero sí que es cierto que muchas agencias se han aprovechado de esta herramienta como vendiéndolo como un servicio extra. Y se los comento porque yo estuve asesorando una empresa de bienes y raíces que estaba cambiando su sitio web, y a la agencia que se contrató para hacer este trabajo le ofrecían como un extra el Google Analytics. Claro, cuando yo lo vi me llamó la atención y les preguntaba que por qué era un servicio extra. Y bueno, pues me decían que no, que les vamos a presentar información, etc. Entonces, pues yo pues le hice saber al propietario de que eso lo podía tener. Entonces, o que se los podía dejar a ellos, pero que no era un servicio extra, pues básicamente era gratuito. Entonces, ahí cambió un poquito el chip, le hicieron una pequeña rebaja, ¿verdad? Pero sí, hay gente que se aprovecha de estas cosas y por eso que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Bueno, pues dentro de la importancia podemos tener que tiene escalabilidad, es decir, que hay una persona que puede manejar hasta 50 cuentas, ¿verdad? Y de esas 50 cuentas puede tener diferentes perfiles dentro de o subcuentas a las que puede estar monitoreando dentro de Google Analytics. Y entonces esa escalabilidad nos indica de que se puede utilizar, yo puedo delegar dentro de un grupo de trabajo quién puede estar viendo qué tipo de cuenta. Nos da flexibilidad de perfiles y accesos. Esto también va muy de la mano con el hecho de que puede más de una persona estar viendo una cuenta, ¿verdad? Y estar teniendo accesos a todos los reportes. Tiene informes personalizados, porque dentro de la plataforma yo le puedo decir a Google Analytics, yo solo quiero X cosa o Y cosa y en cierta cantidad de tiempo, en cierto periodo de tiempo. Y la versatilidad de la exportación de los datos. Es decir, yo de ahí los puedo sacar, no es que solo los vaya a tener en la plataforma. Los puedo exportar a otro programa de procesamiento de datos, como puede ser Excel, y ya de ahí en adelante puedes procesarlos y tomar decisiones también. Pero la mayoría de personas eso no lo hace, se queda con lo que le da la plataforma, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué importancia tiene esta herramienta para el marketing en general? Para el marketing digital, más bien dicho. Bueno, pues uno de los grandes beneficios o la gran importancia que resalta la vista es que nos ayuda a medir el desempeño de las campañas, ¿verdad? Este es uno de los grandes dolores de cabeza de los estrategas de marketing, es que lo que invertimos tenemos que sacarle, tenemos que sacar ganancia de eso. O sea, es como la consigna de que
no te pueden dar un presupuesto publicitario y vas a tener pérdidas. O sea, no se puede, no es compatible. Y no es compatible porque ahora mismo tenemos demasiadas herramientas que nos permiten que sí podamos ser óptimos, que sí podamos optimizar esos recursos. Entonces, por eso es que esta es una de las herramientas más utilizadas ahora mismo. Además, que nos permite entender el comportamiento de los visitantes que acceden al sitio, algo que hoy por hoy pues no, prácticamente nos estaríamos adelantando a lo que un visitante o alguien que es parte de la audiencia nos pueda dar, ¿verdad? Es decir, que nos pueda decir dónde invierte más su tiempo para nosotros generar esas campañas en ese sentido. Bueno, también es importante entender de que, como les decía hace un momento, es bastante bondadosa esta plataforma porque nosotros podemos tener cuentas, propiedad y vistas de propiedad. Es como que usted entre a una página de Facebook y pueda tener dentro de esa página diferentes roles de quién y qué cosas pueden hacer dentro de la página. Si vamos en Facebook, pues podemos tener al administrador que tiene el poder total, podemos tener al editor, podemos tener al anunciante, y así cada uno de estos roles tendrá diferentes limitaciones o acceso total según sea el rol. Y entonces en Google Analytics ocurre algo similar, porque tenemos niveles jerárquicos. El nivel más alto o el que tiene el mayor poder es la cuenta, luego la propiedad y las vistas de propiedad, que es la cuenta. Bueno, la cuenta es la configuración donde todo inicia, ¿verdad? Es decir, y quiero hacer una pausa ahorita, o sea, para que nosotros tengamos una cuenta de Google Analytics, lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Google, ¿verdad? Un correo mismo de Google. Y ya con eso uno puede entrar al buscador, ¿verdad? Al motor de búsqueda y colocar Google Analytics. Y entonces ahí le va a salir la opción de que usted se pueda loguear. Entonces, y ahí comienza el proceso. Entonces, por eso es que el tema de la cuenta es lo primero que es lo más importante, porque sin eso no vamos a poder tener acceso a nada más. Entonces, este es el nivel más alto o el nivel jerárquico más alto de la organización de Google. Y ahí se pueden administrar los usuarios, definir las condiciones de política de privacidad y sobre todo crear propiedades. Es decir, eso lo administra todo. Esto haría las veces de lo que hace el administrador de una página de Facebook, que tiene acceso total, ¿verdad? Hacer todo lo que necesite dentro de esa página. Y entonces cada usuario de Google, como les decía, puede crear o administrar hasta 100 cuentas diferentes. Por ejemplo, en el caso de las agencias de publicidad o agencias que se encarguen de desarrollo web, se puede crear una cuenta diferente para cada cliente atendido. Y de esto es lo que yo les decía, que se han aprovechado muchísimo, ¿verdad? De que lo venden como un servicio extra, a pesar de que es un servicio gratuito. Pero vamos, yo puedo entender de que lo que realmente están vendiendo es la experticia de cómo se usa una cuenta de este tipo, que pues a priori no cualquiera la maneja, pero que tampoco es, digamos, cosa del otro mundo que no se va a aprender a interpretar cada uno de los datos. Entonces ese es el panorama del tema de una cuenta como el mayor punto jerárquico dentro de Google Analytics. Luego tenemos las propiedades, que sería el segundo nivel jerárquico de ascendente a descendente. Entonces las propiedades, como bien el nombre lo indica, pueden ser representantes por sitios o aplicaciones móviles que se desean monitorear. Entonces, no necesariamente tiene que ser el dueño de la cuenta, sino que dentro de la cuenta nosotros podemos crear propiedades. Y en el nivel de una propiedad, pues se tiene acceso a un código de seguimiento. Ese código de seguimiento es el que se inserta en el sitio web o en la página de Facebook para que se pueda... para que se puedan definir algunos estándares para la recolección de datos. Eso es bien importante. Y como último nivel, bueno, acá tenemos más que cada cuenta de Google Analytics, como les decía,
puede tener hasta 50, perdón, cada propiedad puede tener hasta 50 y 50 códigos de seguimiento, ¿verdad? Para monitorear. Es bastante amplio lo que nos da. Y luego tenemos como último nivel jerárquico las vistas de propiedad, que son puntos de acceso a los informes. Es decir, que es donde se define cómo van a ver los datos cada propiedad. Y aquí se puede crear metas para el sitio, establecer URLs específicas para visitas, etcétera. Se puede establecer varias cosas, pero es más que todo para cómo mirar el reporte. Entonces, más o menos la forma de crear una página de Google Analytics, primero que nada, una vez que nosotros ya dimos de alta una cuenta, ¿sí? Que ya nosotros dijimos, pues, acá está mi correo electrónico, acá está mi nombre, etcétera, etcétera. Entonces viene el paso de introducir el sitio web, ¿verdad? Que este botón, pues, se especifica el seguimiento de un sitio web o una aplicación móvil, porque también eso nos proporciona que nosotros podemos estar también monitoreando una aplicación móvil. Como saben, hoy las aplicaciones es prácticamente todas las empresas deberían de tener su aplicación y es como una extensión del sitio web. Y entonces también tenemos que asignarle un nombre a la cuenta, un nombre que se define en el nivel superior de la estructura de Google Analytics. Luego viene el nombre del sitio o el dominio, ¿verdad? Que es lo que vamos a traquear. Esa liga le sirve a Google Analytics para ir a donde sea y monitorear desde donde vengan las visitas. Y luego tenemos la URL también, ¿verdad? Del sitio web, que es para completar el dominio de la web, tal como aparece en cualquier barra de navegador. Entonces tenemos que rellenar esos datos. Imagínense que también podemos llegar a incorporar una categoría del sector, o por lo menos la que más se le parezca. ¿Por qué creen que eso pasa? Bueno, porque sencillamente cuando nosotros le preguntamos o buscamos en los reportes alguna información de palabras más buscadas, porque las palabras claves dentro del posicionamiento web es el corazón de esa técnica, entonces necesitamos decirle a Google a qué pertenecemos. Por ejemplo, si es una empresa de calzado, pues tiene que buscar lo que más se le parezca calzado. Si es turismo, pues turismo. Si es educación, pues educación. Y así sucesivamente. Además, quiero comentarles de que este Google Analytics también, Google tiene otro producto que se llama Google Console, que ese nos ayuda a ver tendencias, nos ayuda a ver palabras claves, que también es importante que lo sepan y que ayuda muchísimo y complementa los datos que nos da Google Analytics. Otra cosa que también es importante incluir dentro de la creación de una cuenta es la zona horaria de dónde opera el negocio. Esto nos ayuda muchísimo también porque nos da la ubicación exacta del negocio y nos va a estar dando información en tiempo real. Entonces tiene que actualizar la hora de que nos visite, por ejemplo, alguien de Argentina, no nos va a lanzar la hora de allá de Argentina, nos tiene que tirar la hora local para que nosotros podamos hacer un mejor análisis. Y tenemos también la configuración para compartir datos, ¿verdad? Aquí tenemos que dejar activas todas las casillas para que la información sea más completa del lado de Google, ¿verdad? Que no lo limitemos, porque en esa medida es que nosotros vamos a tener mayor acceso. Y tenemos que tener definido el nombre de cuenta, ¿verdad? Que eso aparecerá en la parte de arriba. Ya vamos a ver un poquito la interfaz para que se ubique un poquito de lo que estamos hablando. También habrá que poner el nombre del sitio. Y vamos a obtener un ID de seguimiento. Ese ID es el que les comentaba que hay que introducirlo dentro del sitio web o Facebook. Pero esa es otra clase, ¿verdad? Otra información. Y esta es la apariencia que tiene el ID de seguimiento. Y el código lo pueden ver ahí abajo también. Y entonces esta es más o menos la apariencia que tiene
A ver, Mauricio, adelante. Gracias. Nada más quisiera hacerle una consulta. Veo que se parece mucho a los Pixel, creo que se llama, que es con el que se analiza si logramos el retorno de la venta prácticamente. Correcto, sí. Se parece muchísimo. Exacto. Porque veo que hay un script que es el que se inserta para que así haga es. Todo el proceso. Así es. Eso es lo que le permite a Google, excelente Mauricio, excelente intervención. Eso es lo que le permite a Google podernos dar todos los datos y poder darle seguimiento a lo que ocurre en la página. Sin eso, si nosotros no introducimos eso en la página web o en Facebook, no vamos a poder ver nada, ¿verdad? O sea, no nos va a brindar nada de información. Y entonces estos son los reportes que podemos tener en Google Analytics, ¿verdad? Este es el panel principal de control. Por ejemplo, acá estamos viendo la audiencia, como pueden ver acá, ¿verdad? Y acá le hemos dicho que nos deje ver a todos los usuarios, es decir, todas las personas que han entrado. Aquí dice el 100% de usuarios. Por supuesto que podríamos agregar un segmento. Acá podríamos decir que queremos nada más ver a los hombres o las mujeres o de alguna zona en particular, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, un calendario que acá yo puedo decirle de cuándo a cuándo quiero analizar las visitas. Acá lo sombreo y pues le doy a aplicar, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí tenemos la tendencia de cómo se comportan los usuarios. Si vemos acá, al inicio del mes tiene picos altos, baja en los primeros días, vuelve a subir a la quincena. Muy probablemente, si vemos estas dos cosas y esto es una cuenta de una tienda en línea, por ejemplo, podría ser que acá en el pico más alto es porque las personas tienen dinero para poder ir y hacer sus compras. Luego baja en lo que se llega a la otra quincena y vuelve a subir. Y luego baja al final del mes, pero vuelve a subir al inicio del año. Entonces, podría ser una tendencia esa, que es lo que normalmente pasa en el mundo real. Tenemos dinero, vamos a las tiendas a comprar. No tenemos dinero, pues ni modo, ¿verdad? Nos aguantamos. Y entonces acá tenemos otro dato, otros datos que son interesantes de ver. Por ejemplo, tenemos acá el número de usuarios que normalmente nos están visitando. Tiene ahí 544. 487 nuevos usuarios. Las sesiones es la cantidad de visitas que pueden haber en una página, ¿verdad? Y esas sesiones pueden durar o 30 minutos sin hacer nada, es decir, que yo entré a la página y me quedé inerte sin hacer nada, ni mover hacia ningún lado. O si yo estoy moviendo e identifica actividad, Google Analytics lo puede extender hasta 24 horas. Luego tenemos las páginas de acuerdo a la sesión. Es decir, este dato lo que quiere decir es que de la cantidad de personas por persona están viendo 1.5 páginas por sesión. Es decir, si yo entro, probablemente a esta página entro al home y seguramente a otra página más. Habrá que analizar cuál es la otra página más que se está visitando con mucha regularidad. Acá tenemos la duración media de la sesión, está durando a más o menos 1:20. Y el porcentaje de rebote es alto, miren, es arriba del 50%. Entonces acá, con esta información, yo puedo analizar que probablemente solo estén visitando una página y media y no completen a las dos páginas porque esa página quizás no está andando como debería de estar. Quizás está lenta, quizás no tiene la información que yo ofrecí para que llegasen hacia ese sitio. Y por eso es que el tiempo dentro del sitio web es demasiado poco. Entonces ahí ya me estoy yo haciendo ideas de qué es lo que puede estar pasando. Y si lo vemos más abajo, pues podemos tener el país, ¿verdad? El país y la ciudad, desde donde nos están visitando, el idioma, por ejemplo, si es español. Tenemos por acá que de 236 usuarios, pues el 43% habla español. En fin, nos da una cantidad de datos bien, pero bien interesantes, ¿verdad? Que nos ayuda a tomar decisiones. Acá tenemos una gráfica también, en la cual vemos que tenemos bastantes nuevos visitantes. Es decir, esta empresa muy probablemente está haciendo buena labor de atracción, de atraer personas a su sitio web.
El problema es que en el sitio web no está marchando como debería. Por eso es que tiene un porcentaje alto de rebote. Bueno, acá tenemos otra visión de otro tablero, siempre dentro de Google Analytics, en la cual pueden ver que podemos tener acá, por ejemplo, las redes sociales. Si ven en la parte de abajo, acá tenemos a YouTube, a Facebook, a Google, la cantidad de veces que se está llegando. Entonces, esta empresa tiene un muy alto porcentaje de visitas a YouTube. Probablemente es algún YouTuber que está haciendo este tipo de contenido y que está llegando a muchísimas personas, ¿verdad? Tenemos el porcentaje de conversión, si lo ven ahí arriba en esta gráfica. Acá lo tenemos, ¿verdad? Todo lo que ha hecho en porcentaje de conversión. Y así, acá tenemos también las sesiones, ¿verdad? Tiene un comportamiento plano, normal. Y tiene sesiones de referencias de redes sociales. Es decir, que a partir de redes sociales, 13,109 personas llegan a su sitio web. Es decir, está haciendo bastante trabajo en redes sociales de atracción para poder hacerlo llegar a su sitio web. Luego tenemos este otro tablero donde también podemos ver la actividad en el sitio web y la actividad de las redes sociales y las acciones, ¿verdad? Las interacciones, y ahí lo tenemos distribuido. Entonces, como pueden ver, esta plataforma es bastante amplia, ¿verdad? Que podemos explorarla muchísimo más, podemos sacarle, digamos, el jugo a esto, ver y medir cada cosa que está pasando, y a partir de eso, pues tomar decisiones que nos permitan pues llegar más a los usuarios. Me gustó mucho esta gráfica porque acá se ve claramente cómo a través de YouTube hacen llegar muchísimas visitas y el porcentaje de conversión es alto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, bueno, es bastante enorme lo que podemos hacer a través de esta gráfica, de esta plataforma. Y nada, pues no sé si tienen alguna pregunta. Quiero ver si nos queda un ratitito. Sí, nos queda un ratitito para verla en tiempo real. Voy a mostrarles una que ahora mismo no tiene mayor información, pero al menos van a poder ver en tiempo real el tablero. Así que bueno, un segundo, se las voy a mostrar así rapidito. Ok. Esta es la herramienta de Google Analytics, ¿verdad? Acá podrán ver, vamos a hacer un poquito más chiquita, para que tengamos una visión más amplia. Ahí está. Bueno, acá tenemos el menú, ¿verdad? Siempre los informes pueden ser en tiempo real, podemos ver la audiencia, la adquisición, el comportamiento, las conversiones, metas, comercio electrónico, embudos multicanal. Esto realmente, les digo, es que da para mucho, da muchísima información. Acá arriba, donde tenemos todos los datos de sitios web, yo puedo seleccionar las diferentes cuentas, ¿verdad? Podría seleccionar esta que está acá, todas las que ven ustedes por acá, las podría seleccionar yo para hacer un análisis, pero por temas de ética no me voy a meter más que en este. ¿Verdad? Acá podemos ver, por ejemplo, si tuviese algún movimiento, esto realmente es nada más ejemplo, nada más para que vean, pero acá estaría lleno de números, tal y como se los presenté en las imágenes. Entonces, Mauricio, ¿quería indicar algo? Vi que levantó la mano. No, creo que quedó okay. Desde la vez pasada. Vale, vale. No hay problema. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos cómo llegan los usuarios, ¿verdad? Por acá tenemos, a ver. Sí, acá tenemos dónde se encuentran los usuarios. Digamos, si yo tuviese el sitio web activo, a mí me estaría diciendo acá de qué país llegan más, ¿verdad? Aquí si ven es en tiempo real. Cada vez que yo me mueva y aparezco en un punto, pues ahí aparece la bandera.
Y obviamente a la par aparecería el número de visitantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Brasil aparece el número de visitantes. Tendría acá también los usuarios por hora del día, ¿verdad? Acá me aparecería el número de usuarios de acuerdo a la hora. Aquí pueden ver la hora, las 12, la 1, perdón, las 2, las 4, las 6, va de 2 en 2. Vamos a ver qué más les puedo mostrar aquí en el tablero. Ajá, las páginas que visitan sus usuarios. Es decir, digamos, yo tengo 4 o 5 páginas dentro de mi sitio web. Acá me aparecería cuáles son las páginas que más visitan, ¿verdad? Acá puedo yo cambiar en los últimos 7 días, los últimos 28 días, los últimos 90, el día de hoy. Y acá yo le puedo pedir un informe de las páginas también. Entonces, acá mismo, en tiempo real, esta siempre me ha gustado mucho, lástima que no tengo datos ahorita, pero acá me dice en tiempo real qué usuarios tengo activos. O sea, si yo ahorita tuviese activo mi sitio web, probablemente alguien estaría visitándolo y me diría acá 10, 15, 20 personas ahorita mismo han entrado. Las sesiones por dispositivo, si han entrado desde su celular o si han entrado desde el ordenador, también me lo brinda esa información. Y bueno, así, jóvenes, un montón de información que nosotros podemos aprovecharnos para tomar decisiones. Por ejemplo, acá yo puedo ver la audiencia, ¿verdad? Explorador de usuarios, demografía, intereses, de dónde nos visitan. Bueno, si le damos acá, nada más para que vean demografía, visión general, la edad, el género. O sea, esto es una información de verdad, es oro puro. Y acá podemos ver la información, ¿verdad? De qué edad a qué edad podrían estar llegando. Pero bueno, apenas tenemos una hora de esto, pero sí les adelanto que va a haber un curso más amplio de esto para que ustedes puedan profundizar en esta información. Y sobre todo, pues que puedan aprovecharlo, ¿verdad? Que puedan meter su sitio web, sus redes sociales y que puedan sacar toda la información que puedan. Y tomar las mejores decisiones. Bueno, voy a hacer la última pasada de lista para ir cerrando la clase. Voy con Daniel Jeremías. Presente. Ok. Edgar Eliel. Presente. Ajá, hace ratito no estaba, ¿verdad? Rafael Alexander. Presente. Ok. Susana Margarita. Presente. Zulma Marlene. Yosibet Abigail. Presente. Muy bien. Carmen Carolina. Presente. Ok. Douglas Aristides. Presente. Ok. Lisbeth Saraí. Perdón, Lick, tuve un problema con el audio. Soy Katherine. Ah, Katherine, ¿dónde estamos? Katherine Gabriela. ¿O Katherine Stephanie? Katherine Stephanie, creí que me confundí con Katherine Gabriela. Ok, vamos con Carmen, ya me dijo, Douglas también, Lisbeth Saraí. Ok, Mariana Miriam. Katherine Gabriela. Presente. Ok, Claudia Marisela. Presente. Muy bien, Mauricio Antonio. Presente. Jessica Karina. Presente. Jocelyn Margarita. Presente. Katherine Stephanie y Melissa Ivonne. Presente. Bah, ahí estamos. Melissa Ivonne me dijo, ¿verdad? ¿O era Katherine? Katherine, perdón. Ah, ok, excelente. Vaya, estimados, nos vamos a quedar acá. El día de mañana ya vamos a ver otra etapa del curso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de las estrategias de salida al mercado, que también se complementa con todo lo que estamos viendo en marketing digital. Y los espero el día de mañana, siempre 5 minutos antes de las 8. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Noches.